Aleluya. Glory to God. Adding you, Janet. Hallelujah. Hallelujah. There is a time. There is a time. It's not fair. Yes, hello. Hello, thank you. It's clear Okay, now. perfect. How are you? Sorry about my tardiness. I was held behind today. I appreciate for still having me on. Okay. So, let us begin by prayer. Okay, vamos a empezar con una oración. Lord God Almighty, Señor bendito, our Heavenly Father, nuestro Padre Celestial, we thank you for this service. te damos gracias por este servicio. We thank you for your presence. Te damos gracias por tu presencia, Señor. We pray, Lord, that you stretch forth your hand to save, heal, and deliver. Oramos, Señor, que puedas estar con nosotros y liberar hoy. And that you will do signs and wonders. Y que hagas señales y maravillas. Glorify your name, Heavenly Father. Glorificamos tu nombre, bendito Dios. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. We welcome you, Holy Spirit. Te damos bienvenidas, Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And we forbid every evil spirit and force. Y condenamos todo espíritu maligno y fuerzas malignas That will stand against this service. que paran sobre esta transmisión y este servicio. We forbid them from functioning in Jesus' name. Los paramos de funcionar en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amén. So, hello everyone joining. Hola a todo el mundo. This is David Agbona Ministries Español. Este es el ministerio de David Abona en español. And I am David Agbona. I am ministering with my sister Janet. Yo soy David Oibonay y estoy transmitiendo con mi hermana Janet Alemán. Mucho gusto. Hallelujah. We are going to be praying for the sick and breaking curses that are upon people. Vamos a empezar a orar para los enfermos en este servicio hoy.
I would like you to invite your friends and share this video. Quisiera que por favor invite todos tus amigos y compartir este video. I am also sharing the video. También estoy compartiendo este video. Our topic today is destroying ancestral altars. El tópico hoy es destruyendo altares ancestrales. We are going to be looking at the things that can hinder a believer from greatness. Vamos a estar viendo cosas que pueden interrumpir el creyente de grandez. There are things that can stop a believer from making heaven, and there are things that can make life on earth difficult for the believer. Hay cosas que pueden prevenir que un creyente entre al cielo, y también hay cosas que pueden hacer bien difícil para el creyente hacer cosas en la tierra. Aleluya. Now, what is an ancestral altar? Ahora, ¿qué es un altar ancestral? The Bible says in Exodus chapter 20, verse 5. La Biblia dice en Éxodos capítulo 20, versículo 5. Exodus chapter 20, verse 5. Éxodos capítulo 20, versículo 5. Okay. So you read it out in Spanish. Sure. Give me a second. Chapter 20, verse 5. Okay. Dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tierra y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. God is saying here, welcome Rodriguez Garcia. God is saying here that anyone who worships another god, an idol, he will be against that person up to the person's grandchildren. Entonces, en este versículo dice, cualquiera que glorifica a otro dioses o falso dioses va a ser castigado hasta por su cuarta generación. He says here that his anger will be upon his children going on and on, except something is done. Dice que su enojez va a seguir generación, después de generación, hasta que algo está hecho que alguien intervine o haga algo por él, o por esa maldad que fue hecha. Amen. Now, God is merciful, but when somebody bows to an idol, the person is giving himself over to that idol. Jesús, Dios es misericordioso, pero si uno se está alabando a otro Dios, uno se está dando en carne y hueso a esta imagen, a este ídolo,
a este Dios. Aleluya. It is possible for someone to be born again, a Christian, but because of a covenant made by his parents, he will find it difficult to live a Christian life. Can you repeat that last part? A Christian can be righteous, but he will find difficulties. Things will not be easy for him because of the covenant his parents or her parents entered into. Una persona puede nacer de nuevo y hacer cristiano de nuevo, pero no va a ser fácil para él. Va a ser difícil por los pecados que cometieron sus padres. When they commit certain sins like murder, there are spirits that are released to their children. Cuando una persona comete un pecado y se pone a alabar a otros dioses o mata, estos espíritus malignos son realizados en sus familias, en sus generaciones, a sus hijos. Aleluya. I'm going to give an example in the Bible. Te vamos a dar una explicación en la Biblia. There was a man by the name of Gideon. Había un hombre por el nombre de Gideon. Gideon was asked by God to deliver the nation of Israel. Gideon fue, fue, Dios le pidió a él que liberara la nación de Israel. But there was something Gideon had to do before he could succeed in his mission. Pero había algo que Gideon necesitaba hacer para que él pueda hacer este su misión. Let us read Judges chapter 6. Dejemos leer a Jueces capítulo 6. From verse 11 to 27. Before we read it, we may read part of it because of time, but take note of Judges chapter 6, verse 11 to 27. Ok, pongamos nota en Jueces capítulo 6, versículo 11, 11 to 25. Versículo 11 a 25. This okay. Story, I want to tell the story before we can read it. Yeah, so esta historia, vamos a preparar a hablar de ella antes que empecemos. God called a man named Gideon and sent him to deliver Israel from their enemies. Dios mandó a Gideon que revelara y dejar ir a los israelíes. God assured him he would succeed, that he would be God within his own. Dios le aseguró que él iba a ganar, que él iba a poder hacer esto. But that very night, after God had spoken to him, God appeared to him again. Pero esa misma vez, antes que él hiciera eso, Dios le volvió a aparecer. And told him before he could fulfill his purpose on earth, he had to destroy the altar in his father's house. Pero Dios le dijo, antes que él pueda hacer su propósito aquí en la tierra, él tenía que primero destruir el altar
en la casa de su padre. There was an altar in his father's house to an idol. And because of what God had said before, God had to punish Gideon for his father's idolatry. So había un altar en la casa de Gideon, pero porque lo que había hecho su padre, Dios lo tenía que castigar primero. Because when a man bows down to an idol, the children are born bowing down to that idol. Porque cuando un hombre se anhela a un ídolo, todos sus hijos también tienen que anhelarse a ese ídolo. That is why when Adam sinned, every human being sinned. Eso es porque así como Adán pecó, todos los humanos también pecaron. Es la misma cosa. God told Gideon that he did not destroy that idol in his father's house. Can you repeat that? I didn't get it. He had to destroy that altar in his father's house before he could be victorious. Por eso Dios dijo que Gideon tenía que destruir ese altar antes que él pueda ser victorioso. Sorry about that. My dog is bothering me. Okay. The picture is not full. Okay. Yeah. The idol in his father's house was speaking against Gideon's life. El ídolo en la casa de Gideon estaba hablando contra él. Gideon was personally innocent, but his father had involved him in his sin. Gideon personalmente era inocente, pero su padre lo había involucrado en este pecado. Gideon had to be sure that Gideon necesitaba destruir ese altar primero e irse contra lo que su padre había hecho. After that, he could go to battle. Después de eso, él podía ir a la batalla. That is why some of you out there are experiencing strange problems. But you see, I am a Christian. Why should I experience it? Por eso algunos de ustedes están interrumpidos por problemas extraños y se preguntan, yo soy cristiano, pero ¿por qué me pasan esto, estas cosas? Y sería tal vez por la misma cosa. Some of you, when you get to it, you notice that your family life, when you get to a particular age, they die. Of you, when you get the notice, your grandfather, your family lineage, when they get to a particular age, they die. Can you hear me? How about now? This is interesting. Yeah, there we go. Now I can hear you loud and clear. Thank you. Some people, when they go to a particular age, once any member of their family gets to a particular age, that person dies. Alguna gente cuando se encuentran en una edad particularmente, se enferman y se mueren.
Some others, there's a lot of divorce in their family. Grandparents divorce, parents divorce, and they are facing divorce. Empiezan a notar que hay demasiado cosas malas pasando, como divorcios. Se divorcian el madre, los padres, el padre, sus abuelos, sus bisabuelos. Some others, it is sickness. Igualmente, enfermedad. Some others, it is financial difficulty and failure. Empiezan a notar también problemas económicos y financieros. Even Christians experience this. Hasta los cristianos pasan por esto. But God wants you to be free from all of this. Pero Dios quiere que tú seas libre de todo esto. You will be set free today in Jesus' name. Que seas liberado en el nombre de Jesús hoy día. This, as a person, as an individual, you are innocent. But the family you are coming from is not innocent. Como una persona individualmente, sos inocente, pero la familia de que tú vienes no es inocente. No es inocente. I'm going to give another example in the Bible. Vamos a dar otra segunda demostración en la Biblia. God called a man named Moses and sent him to Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés y lo mandó que los israelíes, que liberara los israelíes. God gave this man the anointing to do his assignment. Dios le dio a este hombre un gran trabajo, anuntado de Dios. God told him, "Go, I am with you." Dios le dijo, "Anda, yo estoy contigo." But when he was on his way to Egypt, something happened to him. Pero cuando él estaba listo para irse, algo le pasó. We are going to read Exodus chapter 4, verse 24. Vamos a leer Exodus capítulo 4, chapter 4. Yes. Verse 24 and 25. Capítulo 4, versículo 24 y 25. I'll read in English while you search for the okay. And it came to pass by the way in the end that God met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, "Surely a bloody husband you are to me." So you read it in Spanish. Okay. So I have chapter 4, verse 25 to 26. 24 and 25. Okay. Si siete veces será vengado Caín, Lamech en verdad setenta veces lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Seth. Oh, sorry, I'm in Genesis. I was like, why am I hearing Cain and sorry, it flipped over a whole chapter. Disculpa, estaba leyendo otros versículos en Genesis. Okay. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y causó matarlo.
Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el propio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Yep. Okay. Why would God seek to kill a man he has just sent? ¿Por qué Dios buscaba curar un hombre que acaba de mandar? Did you say why would he cause to kill a man? Why would God want to kill a man he's sending on an errand? ¿Por qué Dios quisiera matar a un hombre que acaba de mandar en una misión? ¿Por qué? God had said to Abraham in the book of Genesis that any of his children who would not circumcise his own children would God would be against that person. I can hear you, but very softly. Maybe I'll try to speak louder. There. God had said to Dios Abraham, había dicho a Abraham that anyone who would not circumcise his children, que cualquier persona que no hubiera circuncidado su hijo, not circumcised their child. God and his word are one. Dios y su palabra son una. Moses did not circumcise his son. Dios, Moisés no había circuncidado su hijo. Y Dios había dado una penal. He brought Moses and his son under a curse. So había traído, eso causó que Moisés y sus hijos estuvieran condenados. Moses could not face Pharaoh because of that. Moisés no podía hacer nada por esa misma razón. But God in his mercy opened Moses' wife, her eyes, opened the eyes of Moses' wife to know that it was because of circumcision. Pero Dios le abrió los ojos a la esposa de Moisés para que ella supiera que era por esa situación de no estar circuncidado el niño. Today God is opening your eyes to see the reason why some things are difficult in your life. Hoy Dios está abriéndote los ojos para que tú veas por qué algunas cosas están bien difíciles en tu vida. You see, when you are born again, or even before you are born again, there are spirits that have been following your ancestors. And they are trying to enforce covenants that were made before you are born. Hoy vas a estar a nacer de nuevo porque hay espíritus que están siguiéndote, que quieren causarte maldad, que están siguiendo, han estado siguiendo generación por generación a tus padres y quieren hacerte daño. They are called familiar spirits because they know things about you, about your parents, about your grandparents and so forth. Se llaman espíritus malignos familiares, porque ellos te conocen a tus abuelos, a tus padres, a ti. Han estado siguiendo tus familias de generación a generación. They say, okay, if you want to be a Christian, no problem. You can go to heaven when you die, but we will make life difficult for you. Dicen,
Oh, ¿quieres hacer cristiano? No hay problema. Puedes hacer cristiano y puedes ir hasta el cielo. Pero estando aquí, te vamos a ser miserable y te vamos a joder todo el instante que podamos. And so sometimes you pick up your Bible to read, and it is so difficult to read just a page of the Bible. A veces por eso levanta tu Biblia y quieres leer una página, y es tan difícil para que tú puedas leer esa página. And you are wondering, what have I done? What did I say? Y empezás a pensarte en ti mismo, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he dicho? Why am I going through the same problems my grandparents, my great-grandparents were going through, despite I am with you? ¿Por qué yo estoy pasando, te preguntas, las mismas cosas que me pasó a mi mamá, que le pasó a mi papá, que le pasó a mis abuelos? ¿Por qué? Te preguntas. God said, my people are destroyed because of ignorance. Dios dice, mi gente están destruidas por su ignorancia. When you do not know that the sins of ancestors affect the children, you will be in that state forever. Cuando tú no te das cuenta de que los pecados que tú haces afectan a tus hijos, o que los pecados que tus ancestros han hecho, tus hijos también van a ser condenados a este mismo condenación. Each time the nation of Israel cries for repentance, repented before God, they began by confessing the sins of their fathers. Cada vez que que Israel quisiera acercarse más a Dios, empezaban de nuevo por confesar los pecados que han hecho sus padres. In the book of Ezra, chapter 9, you see it there. En Ezra, capítulo 9, ahí está escrito. You see it several times in the book of Kings and Chronicles. Lo ves varias veces en el libro de Reyes y en Crónicos. Daniel, the prophet, was a righteous man. Daniel, el profeta, era un hombre bueno. But when he was repenting on behalf of Israel, he was asking God to forgive the sins of the fathers, his fathers. Pero cuando él estaba en Israel y quería liberarlos y hacer algo por ellos, él primeramente pidió disculpa por sus padres y sus pecados de ellos. You are not guilty of your parents' sins, but their sins can affect your life. No sos culpable por los pecados que han hecho tu madre y tu padre, tus parientes, pero sos atormentados por ellos. If your parents and grandparents, if your ancestors were involved in witchcraft, idol worship, murder, it can affect you. Si tus ancestros fueron involucrados en brujería, en matadez, en cosas violentas, o hasta idolatría también, ellos te pasan esa condenación a ti. Today we are going to be breaking all scriptures. Hoy vamos a estar quebrando condenaciones malignas. Because when people engage in witchcraft and idol worship, sometimes they
they declare that their children, their grandchildren, their great-grandchildren belong to that island. Porque cuando la gente ha estado involucrado en brujería, en aldolitrés, lo están haciendo bien mal por sus, están haciendo mal por sus hijos y sus nietos que vienen. Lo involucran en sus maldades. The nation of Israel is suffering terrorism today because of what their fathers did. La nación de Israel está pasando por terrorismo hoy por las cosas y los pecados que hicieron sus padres en los tiempos antiguos. Let me show you where it is in the Bible. Déjame enseñarte a dónde está eso en la Biblia. Matthew chapter 27. Mateo capítulo 20. This is the reason why Israel went through the Holocaust, why Israel is constantly experiencing one attack from the Arab world. Aquí sale y da evidencia de por qué Israel está sufriendo de ataques por la nación arábica. This is the reason why a lot of Israelite blood is being shed. Esta es la razón por qué bastante sangre de israelita está siendo regada y regada. Matthew chapter 27, verse 22 to verse 25. I will read it with you. Mateo capítulo, sorry, can you repeat that? Matthew chapter. Matthew chapter 27. Mateo capítulo 27. Verse 22 to 25. Versículo 22 a 25. I will read it first, and then you read it. Pilate said unto them, "What shall I do then with Jesus, who is called Christ?" They all said unto him, "Let him be crucified." And the governor said, "Why? What evil has he done?" But they cried out the more, saying, "Let him be crucified." When Pilate saw that he did not prevail, but rather a riot was coming, he took water. He washed his hands before the multitude, saying, "I am innocent of the blood of this just man. You do it." Then answered all the people and said, "His blood be on us and on our children." Okay. So I have Matthew chapter 27, verse 22 to 25. Okay. Pilato le dijo, "¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?" Todos le dijeron, "Sea crucificado." Y el gobernador les dijo, "Pues, ¿qué mal ha hecho?" Pero ellos gritaban aún más, diciendo, "Sea crucificado." Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se llevó lavó las manos delante del pueblo, diciendo, "Entonces soy yo de la sangre de este diciendo, "Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, "Su sangre sea sobre nosotros y sobre nosotros hijos." So you see there how the nation of Israel got themselves into trouble. Ahora sí puedes ver ahí cómo la nación de Israel se metió en problemas. Their children became guilty of the blood of Jesus. Sus hijos fueron culpables por la sangre regada de Jesucristo.
The Israelites that were killed in World War II were not there when Jesus was crucified. Los israelíes fueron matados en la guerra en la guerra mundial 2, no estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. The Israelites that have been killed through terrorist attacks and through persecution, they were not there when this statement was made. Los israelíes que fueron matados y persecutados cuando de entre todos estos años y por terrorismo y maldad de los árabes o lo que está pasando en todo este mundo, no estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. Pero hoy están sufriendo por ese día. Queremos que cualquier persona que no ha nacido de nuevo que dé su vida hoy en el nombre de Jesucristo. When you become born again, then the devil has no right to torment you because of your ancestors. Cuando volvés a nacer de nuevo, el diablo no tiene ningún derecho sobre ti por las cosas que han hecho tus ancestros. I want you to repeat this prayer. As I pray, repeat after me. Quiero que digas después de lo que yo diga las palabras que yo te voy a explicar. Heavenly Father, I ask for your forgiveness. Bendito Dios, preguntamos por tu perdón. I surrender my spirit, soul, and body to you. Te doy mi alma y mi cuerpo y mi ser a ti. I confess and accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Confieso y acepto a Jesucristo como mi Padre y Salvador. I reject every curse that was placed on my life because of the sins of my ancestors. Rechazo cualquier maldad que se pone sobre mí por las cosas que han hecho mis padres y mis ancestros. I confess that my parents and my ancestors have sinned against you. Confieso que mis padres y mis ancestros han pecado contra ti, Señor. Forgive our sins and set us free from every ancestral altar. Confieso, Señor Jesús, los pecados que ha hecho y déjanos ir de cualquier altar que nuestros ancestros nos han involucrado. Thank you for answering my prayer. Gracias por contestar mis oraciones, Señor. Fill me with your Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo, Jehová. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. So now I am going to be praying for you, and you will be set free right now. Vamos ahora. Yo voy a empezar a orar por ti, y puedes reclinar a tu oración. In the name of Jesus, because they have asked for forgiveness, I break every generational curse upon their life in Jesus. En el nombre de Jesús, porque han preguntado por disculparse, Señor, pedir perdón, quiebro y rompo cualquier hechizo, cualquier maldad, Señor, hecho por sus padres o sus ancestros que están sobre ellos. I break that curse of
marital feeling. Quiebro ese hechizo o es lo, esa maldad de mal en su hogar, dentro de sus esposas y esposos. I break every curse that has been in this family, your family from generation to generation, preventing you from having a happy life. Quiebro todo hechizo o maldad que ha sido transmitido generación a generación que prevente a estas gente buscar a Jesucristo. I break that curse of poverty in your life now in Jesus. Quiebro ese hechizo y esa maldad de pobreza sobre esta gente en el nombre de Jesús ahorita mismo. Spirit of poverty be gone from their lives in Jesus' name. Espíritu de pobreza sea fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Spirit of sickness and infirmity be gone from their lives in Jesus' name. Espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, ahora mismo. Spirit of death, I command you loose your hold from these ones in Jesus' name. Espíritu de muerte, comando que dejes ir, deja ir en el nombre de Jesús. Tus fuerzas sean quebradas sobre esta gente en el nombre de Jesús. I command you, spirit of death, be gone from these ones in Jesus' name. Comando, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Spirit of mental illness, I command you be gone in Jesus' name. Espíritu de maldad mental, Jesús, de enfermedad mental, Jesucristo, te comando en el nombre de Jesús fuera a este instante. I command every infirmity, every sickness of the blood to cease in Jesus' name. Comando todo espíritu de insanidad y de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Spirit of depression, be gone in Jesus' name. Espíritu de depresión, fuera en el nombre de Jesús. I decree your children will not be rebellious, they will not be failures in Jesus' name. Comando que tus hijos no sean rebeldes, que no te fallen. En el nombre de Jesús. I bless you and I bless your children, your grandchildren and your great grandchildren in the name of Jesus. Bendigo a tus hijos, todas tus generaciones, a los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús. As you have repented of the sins of your ancestors, this punishment and the consequences of their sins will no longer affect you in Jesus' name. Porque te has arrepentido de todos los pecados de tus ancestros, no te van a pasar condenaciones en el nombre de Jesús. Every curse that was placed on you by parents, by grandparents, by relatives is broken down in the name of Jesus. Todo hechizo, todo pecado que ha sido transmitido por tus abuelos, por tus padres, a ti y después a tus hijos, lo quiebro en el nombre de Jesús, este instante, en el nombre de Jesús. I dedicate everyone participating in this service
and their children and their children's children to the Lord God Almighty, Father of Jesus Christ. Dedico a todos los hijos de la, toda la gente participando hoy, incluso ellos y sus hijos y sus bishijos, todas sus generaciones, te los entrego a ti en el nombre de Jesús. From now on, you belong to Jesus and you are set free for every generational curse in Jesus' name. De ahora adelante estás, te hemos hecho libre y estás entregado a Jesucristo en el nombre de Jesús, libre, generación libre, después de generación libre. Bendito Dios, por favor, pon tu nombre sobre esta gente. Pon a tu favor, Señor Jesucristo, sobre toda esta gente. Place your beauty on your people. Ponga, Señor, tu belleza sobre esta gente. I pray for everyone who is participating in this service and who is being prayed for by someone participating in this service. Bendigo a toda la gente que está participando en este servicio y orando, Señor Jesús, por todos aquellos familiares que están orando ahora mismo por ellos. I pray that there will be a change in their life. Oramos que sea, haya un gran cambio, Señor Jesús, en la vida de ellos, Señor Divino. Pray, Lord, that things will be working out well for them for now. Oramos, Señor, que estas cadenas sean rompidas, Señor Divino, en el nombre de Jesús, todas cadenas de maldad. I pray that they will enjoy the fruits of their labor. Oramos que puedan disfrutar las frutas de su trabajo. They sow, when they plant, they will reap well, they will reap the harvest. Cuando pongan buenas semillas, Señor Jesús, que les salga buenas frutas, bendito Dios. I pray for everyone who is sick, everyone who is going through any form of infirmity. I pray, Lord, that your healing power will touch them now in the name of Jesus. Oramos por todos aquellos que están enfermos, bendito Dios. Todos aquellos que están enfermos, Señor Divino, que en el nombre de Jesús oramos por ellos que sean liberados, bendito Dios, en el nombre de Jesús. I pray for my interpreter that you will touch every member of our family with your healing hands. Oro por mi interpretadora, que toques a todos sus familiares, bendito Jesús, en el nombre de Jesús, pon tus manos sobre ella. Lord, increase your blessing upon her and her family in the mighty name of God. Jesús, bendiga su familia, Señor. Increíza todas sus bendiciones en bendito Jesús. Toque a su familia, bendito Jehová, en el nombre de Jesús. I command every sickness and every oppression of the devil in our family to end right now. Comando toda opresión, toda enfermedad que mira sobre su familia, fuera en este instante ahorita, en el nombre de Jesús. Thank you, Father, for everyone in this service. Gracias, Dios, por todo mundo, todos los que están ahorita en este servicio, Jehová. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And may Yahweh
bless you and keep you. Y que Yahweh te bendiga y te mantenga. May Yahweh make his face to shine upon you and give you peace. Que Yahweh haga su cara lumbrar sobre ti y darte paz en tu corazón y alma y vida. May Yahweh smile upon you. Que Yahweh esté alegre y sonría sobre ti para siempre. Amen. Amén. Amen. So this is David Agonai Ministries Español. Este es el ministerio David Agonai en español. I have pages in 14 languages. This is my Spanish. Tengo páginas en 14 diferentes lenguas, pero esta es mi página en español. I'm also on YouTube as David Agbonai Ministries. También estoy en YouTube como David Agbonai Ministries. ¿Me puedes seguir en Facebook y en YouTube también? If you want to speak to me, I send you a message. I use a translator to understand what you write. Si quieres hablar personalmente conmigo, no tengas miedo. Mándame un mensaje y yo voy a trasladarlo y hablar contigo. So, I may not speak Spanish, but when you send me a message in Spanish, I can translate it with my computer. Sí, no puedo hablar español, pero cuando me mandas un mensaje en español con mi computadora, yo lo puedo trasladar. God bless you, and see you again, this time next week. Dios te bendiga y nos vemos pronto este mismo tiempo la próxima semana. Either on Sunday or on Monday. Domingo o lunes. But definitely by God's grace and with my sister's help, we'll be here every week. Pero definitivamente con la ayuda de mi hermana, vamos a poder estar aquí todos los días, todos los fines de semana, cuando podamos, aquí en Facebook y YouTube, compartiendo la palabra de Dios contigo. So, thank you everyone for joining. Rod García, Alejandra, and Alisa, everyone coming with. God bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga a todo el mundo que está con nosotros. Muchas gracias y adiós. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches.